¿Qué tal? Bueno, hemos estado en la calle y he comprado unas cositas. Quería enseñaros lo que he comprado. Bueno, en primer lugar, os lo enseño. Mirad. He comprado esta revista, la Woman, porque traía esto que no sé lo que es. Un clutch. Que no sé lo que es un clutch, pero bueno, yo lo vi, lo he comprado porque me ha gustado. A ver, muy bonito. Me ha gustado mucho. Y a ver, espérate, vamos a abrirlo. Es lo que es. Se da como una carpeta, digo yo, que no sé ni lo que es. Vamos a ver. Esperaros. Ay, madre. Ahora. Y esto lo abrimos por dónde. Por aquí. Esperaros. Ahí. Está bonito. Bueno, mira, ¿vale? Viene así cerrado y lo abre, lo abre y es como un sobre. Está gordito. Ay, qué bonito, me encanta, me encanta, me encanta. Para llevarlo en el bolso, niña, qué bonito. Me ha costado 4,95, ¿vale? No, 4,50. Mientras bellaca, 4,50. Bueno, y ahora os voy a enseñar que me he comprado. Bueno, en primer lugar, la tapa de la bate. Esto no es muy glamuroso de enseñar, pero bueno, lo he comprado, ¿vale? Yo lo enseño todo. Yo soy muy buena, yo lo enseño todo. 9 euros, ¿vale? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? He comprado bolsas para congelar. Que yo no las voy a utilizar para congelar. Lo voy a utilizar para los bocadillos de los niños porque no he encontrado otra cosa. Me dicen que material apto para uso alimentario. Bueno, pues eso. Y es de 25 por 30 centímetros. Ay, y ahora me compro unas camisetas que lo voy a enseñar. Esperar. Bueno, mirad. Me he comprado todo esto que estaba súper bien de precio. Y porque es que, como veis, nada más que tengo el jersey negro, por lo de cuando murió mi madre, me compré esos negros. Pues, pero ya es hora de ir cambiando de color, niñas. ¿Qué queréis que os diga? Que me habéis dicho alguna que es que si es que solamente tengo un jersey. No, no tengo un jersey, tengo varios jerseys. Tengo tres jerseys de negros, tres y azules, pero azul marino. Entonces, claro, parece que va uno siempre con el mismo, pero no. Pasa que me lo compré cuando murió mi madre. Y pues, claro, me compré varios. Así que, mira, me he comprado este súper chulo de cuellecillo así altillo. Mira qué bonito, ¿eh? Y me ha costado 6,90. 6,90. Igual que este, en este color, porque es que no había más colores. Así. ¿Veis? También así. Este tiene, así, son igual. Son muy bonitos. ¿Ven? Con el cuello así, para arriba un poquito. También 6,90, ¿veis? 6,90. Ahora, y de esto, mira, me he comprado, pues estaban a 3 euros, niños, 3 euros, mira. 3 euros, ¡oh! Y estos son súper, mira, son gorditos, tienen piel, mira, uy, oh, mira, tiene piel, ahí como pielecilla de esa. Pero mira, no pesan, que no pesan, que no son muy gordos. Todavía me encantan. Me he comprado ese color así como malvilla, muy claro. En los colores que había, así que tampoco yo. Este así, en rojo y como moradito, un rosa así. Y eso es lo que he aprovechado, ya que estaban a 3 euros, porque he ido a varios chinos. Y el otro era muy caro y no había nada que me gustara. Y estos para estar así en casa, que no son gorditos, son de cuello de cisne, ¿veis? Son cuello de cisne, pues son muy prácticos. Esto es la delante. Estaba enseñando por detrás. Son iguales por delante y por detrás, pero bueno. ¿Veis? Son muy prácticos, muy cómodos. No calientan, pero no aprietan. O sea, fantástico. Y me he comprado la XXL para estar yo cómoda. Porque me gustan las cosas grandes. Para estar yo comodica y no estar ahí apretada, que si se me sube y se me baja.
Así que son todas mis compras. Me tengo que poner a hacer de comer, que son las 12:30. Tenemos que ir por el niño. Voy a hacer un asado de pescado. ¿Vale? Pescado al horno. Y lo voy a ir. Y lo voy a hacer. Ah, estoy muy contenta con mi arce. Ya me voy quitando el luto. De vez en cuando me he puesto algo así más de color. Porque como visteis en el vídeo. Como visteis en el vídeo de cuando fuimos a cenar. Pero yo no estaba a gusto. ¿Sabes lo que? Estas cosas. Una que. Tontería, ¿no? Pero bueno. Uno no está a gusto. Pero me puse ese color y yo no estaba muy para allá. Pero ya me dice. Mi José ya se ha enfadado conmigo. Y ha dicho, no señor, tú no sales de la tienda si no te compras algo. Bueno, pues como he visto, bueno, bonito, barato, pues haya quedado yo. Y nada, estoy muy contenta. Lo primero que voy a hacer es ponerme uno. Voy a ponerme uno. Y uno alegre y divino. Y bueno, y ya está. Que voy a hacer cosas. Venga, vamos. Bueno, mirad, ahora voy a echarle el sazonado este, que es pescado en su jugo, ¿vale? Trae el sobrecito y trae la bolsa. Lo que pasa es que yo la bolsa no la voy a usar. Voy a echar aquí, en un cacharrito. ¿Sí? Lo remuevo bien, esperaros que me vea ahí. Lo remuevo bien, mirad, ¿veis? Lo abro y lo voy a echar aquí en el cacharrito. Ahora le voy a echar un poquito de aceite. Y ahora vino, 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 vino. Vamos a echar el vinito. Y vino blanco. Poquito y le vamos a echar un poquito de agua. Bueno, os voy a enseñar cómo queda. ¿Veis? Ahora ya todo esto vaya. Le he echado eso que habéis visto, el sazonador con el vino, el agua y un poquillo de aceite, bien revuelto. Y ahora por encima el pescado y ahora vamos al horno. Hola, hola. Bueno, mirad, ya vamos a comer. Así ha quedado mi pescado al horno.
Mira qué rico, son medallones de merluza con verdurita. Mamá, me gusta esto. ¿Te gusta eso? Muy rico, muy rico. Y una ensaladita. Eso es mejor. Ahí está, y una ensalada. Así que buen provecho, chao. Hola. Pues nada, aquí estamos. Ya hemos ido a recoger a los niños al colegio y estoy terminando de editar. Mirad. Estoy terminando de editar el vlog más día 11. Voy a terminar de repasarlo y a verlo. Y a, bueno, ya a producirlo para subirlo para YouTube. Vamos, que no salen las palabras. Así que vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues ya está. Estoy repasándolo y para guardar el archivo y subirlo a YouTube. Así que, chao. Hola. Bueno, hemos ido al mercado a comprar, hemos llegado y ahora voy a ir guardando las cositas. Bueno, voy a enseñarlas y guardando las cositas. Vamos a ver, que hacía falta ya, que ya había cosas que no teníamos. Ahora voy a deciros, ¿vale? Bueno, mira lo de la carnicería, el jamón yo, flamenquines que se han enamorado y costillas, para hacer un guiso de costillas, ¿vale? Eso por ahí, las costillas son así. ¿Qué, mi vida? Vamos a ver si la cerro muy bien, a ver si abre la hora. Esperaros. Bueno, ¿veis? Ahí están, costillas. Costillitas por ahí y ahora voy a sacarlo del Mercadona. Bien, pan blanco, o sea, pan de morde, ya sabes que son 28 rebanadas, ¿vale? También boquerones en vinagre, boquerones al vinagre, buenísimo. Hamburguesa de pavo y pollo. Langostinos crudos Pescanova, trae un kilo, de 47 a 53 piezas. Bueno, también los niños han querido esto, que es como si fuera lastimel, pero de fresa, ¿vale? Entonces de fresa. Arrastre delicia, que sale riquísimo. Turrón crujiente, queso de este brie, riquísimo, riquísimo. También medallones de pechuga de pollo marinado, que están muy buenos, muy rico, muy rico. Mi ensaladilla sin judía, que ya sabes que se lo echo a casi todo lo que hago, se lo echo. Tronquito de mar de estos, de Pescanova, trae 600 gramos y trae 4. Cuartos traseros congelados, 4,91. Y viene todo eso, que trae 2,5 kilos. Trae 2,5 kilos. Tomate frito, paz de 3. También servilleta, de 2 paquetes. Trae 200 unidades. Queso de la vaca que ríe, con palitos, y galleta de chocolate blanco el príncipe, y pan, 3 barras de pan rústica, y qué más ha sido, y ya está, y con eso ha sido todo.